Un fin de semana de Reyes muy movido para la Policía Nacional. Tuvimos el viernes en la noche un homicidio allá por el sector de Portón de la Vega, un ciudadano pues que desafortunadamente fue ultimado por delincuentes. Ya estamos en las investigaciones respectivas, pero debemos de anotar de que este ciudadano tenía tres requerimientos también por la justicia, ya había estado en centro carcelario. Bueno, no son excusas, pero hay que mirar también qué es lo que está pasando en el municipio, qué se está presentando y de una u otra forma estos problemas de homicidio, investigarlos con inteligencia para de una u otra forma capturar los delincuentes. De igual forma, el fin de semana tuvimos tres capturas, dos de ellas por estupefacientes, una captura más por orden judicial. Se capturó alias El Rey de los Rastrojos, un ciudadano que tenía su requerimiento por concierto para delinquir y en este momento está dejando a buen recaudo en centro carcelario. De la misma manera, debo manifestar de que se han realizado los cierres de establecimientos. Tuvimos el cierre por menores de edad de Carnaval, tuvimos el cierre de igual forma de Fénix. Estos cierres de establecimiento, el comando de estación está muy pendiente de que se le haga el cumplimiento de la norma, el cumplimiento de la ley, y aquí estamos, menores de edad, consumo de estupefacientes, altas horas de la noche, donde muchos establecimientos no están cerrando. Estamos, la Policía Nacional, haciendo esta medida preventiva para que los dueños de los establecimientos estén muy pendientes. Teniente, en materia de accidentalidad, ¿cómo estuvieron las cosas? Bueno, de accidentalidad tuvimos varios accidentes de tránsito en motocicleta. El más grave es de un ciudadano en El Hoyo que se fracturó una rodilla. Literalmente se le explotó la rodilla en un accidente en moto. Tuvimos también otro accidente en una vivienda por Portón de la Vega. Un muchacho a eso de las 9:30 de la noche se cae de un segundo piso. La Policía Nacional llega hasta el lugar de los hechos y rescata a este muchacho, respetándole, garantizándole pues y llevándolo de inmediato a lo que es el hospital. Bueno, teniente, en materia de riñas, ¿cómo estuvieron las cosas? Veníamos de una cifra bastante alta durante la temporada de fin de año. ¿Cómo estuvo este fin de semana, Puente de Reyes? Claro que sí, de 31 de diciembre a 1 de diciembre, nuevamente reitero, fueron 74 riñas, pero ya ahorita en lo que fue este fin de semana, esa cifra se redujo considerablemente, pero sí se presentaron algunas riñas. De la misma manera, estamos muy pendientes para la captura de varios sujetos que tienen sus requerimientos y que se están dejando a disposición. Debo de manifestar de que estamos este año 2013 muy pendientes, avantes con la investigación del año pasado. Invitamos nuevamente a las madres de familia a que cuiden sus hijos, a que sepan dónde están nuestros niños. No es posible de que algunos bandidos en distintos sectores nos estén reclutando menores para que se vayan a trabajar o con los urabeños o con los rastrojos, con Peluche allá en el Oasis o con este bandido de Julio allá en distintos sectores. Invitamos nuevamente a la madre de familia, cuidado con los menores de edad. Yo no acepto que las madres de familia, cuando uno trae un ciudadano a la estación, las madres de familia vienen y lo sacan de aquí. Y como las madres de familia, ahí sí no van y sacan a los niños cuando están fumando marihuana o bazuco allá con los rastrojos o con los urabeños. Pila madre de familia.